Buenas tardes. Soy Luis García Berlanga y para hacer un autorretrato mío diría que el rasgo más característico pues sería el de la contradicción. Por ejemplo, yo, que soy un hombre lúdico, que me gusta, digamos, unos placeres que podríamos decir eufemísticamente mediterráneos, que me gusta el cachondeo, pues resulta que nací en un día de tragedia nacional, el día en que miles de soldados españoles murieron en el desastre de Anual en la Guerra de África. Por ejemplo, siguiendo esta contradicción, detesto las guerras y he participado en dos. Por ejemplo, también, si me gusta mucho la mujer, incluso dirijo una colección de libros amorosos, una colección de libros eróticos, y no suelo usar de ella, digamos, técnicamente. Soy un hombre que estoy en contra de un concepto de una prepotencia del Estado y he admitido y he tenido durante una larga temporada un puesto público en la administración del Estado. Me gusta, por ejemplo, mucho comer. Soy un hombre de unas aficiones enormes gastronómicas y no sé ni calentarme un café con leche. Y bien, diría que en definitiva odio toda relación con los demás a nivel de entrevista y sin embargo estoy aquí delante de ustedes soportando una entrevista, espero que amablemente. Creo que esto sería el rasgo más característico, insisto, y podríamos pensar que detrás de esta contradicción lo que puede existir es un sentido de la no definición, de la ambigüedad y un sentido también de la limitación. Berlanga ha procurado siempre pasar lo más desapercibido posible. Cuando era pequeño, tenía la obsesión de convertirse en hombre invisible. También ha confesado muchas veces su vocación de ser Dios, estar en todos los sitios y verlo todo. Se quedó, para su regocijo personal, en un individuo sencillo y curioso. Buenas tardes, Berlanga. Hola. Además de querer ser Dios e invisible, de joven se dedicaba usted, creo, a correr los 100 metros lisos y más tarde se aficionó usted al ciclismo. ¿Qué le ha quedado de aquellas veleidades deportivas? Esas veleidades me acercaban más al criterio Dios que hombre invisible, porque evidentemente en una bicicleta es muy difícil que no le vean a uno. Pero vamos, representarían una contradicción más de las numerosas que tengo y que señalé en mi autorretrato. En cuanto a la parte única y exclusivamente deportiva, pues me ha quedado una afición, pero una afición, concretamente el ciclismo, enorme, pero reducida tristemente a la de lector de periódicos. Creo que soy uno de los hombres que más entiende ciclismo en España. Tengo esa pequeña vanidad, a veces se nos pueden permitir vanidades, pero siempre desde el periódico, nunca con el manillar. Pero ahora estará contento, ¿no?, con el auge del ciclismo sí, español. Sí, ahora estamos en una época espléndida, ¿no?, de ciclismo y este año me parece que vamos a dar mucha guerra, tanto en la Vuelta a España como en el Giro y en el Tour. Usted nació el 12 de junio de 1921 en Valencia. Y el hecho de ser valenciano tiene alguna importancia en sus películas. ¿Qué le debe usted a su naturaleza mediterránea? Utilizamos mucho este concepto de la mediterraneidad como concepto luego trasladable a la obra personal que uno pueda realizar, tanto si es pintor, si es escultor, si es cineasta. Y en efecto existe, no hay que negar que existe una parte de biología, una biología casi marina en el hombre que nace en la del Mediterráneo, que hace que su obra tenga un especial barroquismo, tenga un aire siempre un poco pirotécnico. Por ejemplo, a mí la pirotecnia me encanta y la suelo poner en mis películas, no tanto la parte musical, que también es muy típica del hombre nacido en el Mediterráneo, ahí soy bastante más catecúmeno, pero creo que esta mediterraneidad me ha dado, pues, por lo menos en último término, un sentido lúdico de la. ¿Y le gustan las fallas? Sí, claro que me gustan, sobre todo ahora que ya no vivo en Valencia, me gustan mucho más. Antes, cuando vivía en Valencia, llegaba a temerlas, digamos, un poco, incluso a Eva. Me he evadido alguna vez de la participación directa en ellas, pero ahora procuro, en cuanto puedo, ir a. Usted es hijo de un padre terrateniente, diputado republicano, y de una madre severa, descendiente de familia conservadora y católica. ¿Qué le debe usted a cada una de esas dos ramas? ¿Alguna vez han estado en contradicción en usted?
Bien, lo de la severidad de mi madre, por lo menos vista desde la óptica actual, era una severidad tiernísima. Al lado de otras severidades que existen sobre nosotros en este momento, sobre todo a nivel de ciudadanos, digamos, dentro de la sociedad actual en que estamos sometidos a unas fiscalizaciones muy superiores a las de la madre, pues no me parece tan severa. Pero sí, evidentemente mi madre era de una familia más conservadora y mi padre de una familia, digamos, más liberal, era diputado republicano. Entonces yo creo que la herencia de estas dos cosas es estupenda, porque las dos Españas de Antonio Machado, las dos Españas, en mi caso, sabían por lo menos los Capuletos y los Montescos ideológicos a nivel de dos pequeñas familias que se juntaron y que tuvieron cuatro hijos, como fueron los que tuvo mi padre y mi madre, que hemos sido cuatro, pues creo que lograron construir lo que he sido yo y espero que mis hermanos, hombres que hemos recibido las dos, digamos, bendiciones, tanto la de ser liberal como la de tener un cierto deseo también de que las cosas no se destrocen y que se conserven, por darle al conservadurismo esta definición, y me parece que estoy muy contento de que me hayan dado estas dos herencias. Por seguir un poco el hilo biográfico, usted estudió en los jesuitas. Aunque usted nunca ha tenido una relación con los clérigos tan atormentada como la que tenía Buñuel, creo que tampoco es usted precisamente un devoto. ¿Hubo alguna experiencia de aquella época que le dictara un juicio definitivo en esa materia? No, yo como decía antes, como hombre lúdico no he padecido nunca esa especie de asedio o terror en algunos casos que muchos hombres han contado luego a través de sus novelas, o a través de sus libros, o a través de su simple experiencia personal respecto a la educación religiosa esta estricta y fuerte que se pudiese dar en un colegio religioso de aquella época. Yo no, sinceramente, no padecí ninguno de los traumas que se supone que uno tiene en esa época, incluido el de la posible fanatización religiosa o esta. No, siempre pasé por, aparte de que no fue muy larga, porque a mí enseguida me cogió la República y dejaron de existir los colegios religiosos, pero mi periodo en un colegio religioso, en un sentido total, pues lo recuerdo como el que pude haber pasado luego en una academia seglar, ¿no? Había unos maestros aceptables, otros no tan aceptables, unos esos sí verdaderamente severos, más que severos, disciplinarios. Y bueno, luego también esas otras cosas un poco turbias que siempre aparecen en la adolescencia o en la niñez con determinados entornos, pero que creo que se dan en todos los sitios. Yo no estuve traumatizado por los, sobre todo porque no me los tomé nunca muy en serio. Mi única pequeña, digamos, angustia que pude tener en este pequeño paso por un ámbito religioso era el de la confesión. Yo cuando me tenía que confesar siempre se me planteaba el terrible problema, y así, además así surgía luego la discusión con el padre o hermano, el padre que me confesase, que era el del arrepentimiento. Y yo es que decía, si le digo a usted que me arrepiento, estoy pecando, porque estoy mintiendo, y entonces no me arrepiento, y al no arrepentirse entonces se producía este fenómeno del callejón sin salida. Es lo único que recuerdo como un pequeño trauma. Fuera de eso, fue muy normal mi paso por allí. La Guerra Civil Española le pilló a usted con 15 años. Usted dice que aquel acontecimiento le permitió holgar, descansar, leer y escribir. ¿Realmente le dejaba frío la contienda civil? No es eso. No es que me dejase frío, incluso como todos, o como la mayoría de los españoles, tengo huellas trágicas en un sentido y otro en toda mi familia, en todo mi entorno. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba en una edad en la que sí que hay una cierta insensibilización hacia fenómenos de este tipo, y para mí la guerra fue, como Radiguet dice de la otra guerra, la europea, en su libro El Diablo Cor, que dice que arrancas una vez diciendo que fue para mí la guerra sino unas largas vacaciones. En ese sentido, claro, de pasar de un colegio, de una disciplina rígida, de tener que estudiar, cosa que nunca era grata, por lo menos a mí nunca me ha sido grata, a no tener que hacer nada más que de un lado oír las lamentaciones y las tragedias familiares, sí, pero con muchas horas también por delante para otras cosas. Entonces, pues tengo que reconocer que sí, que la guerra, aún admitiendo todo esto que estamos viviendo, que estábamos pasando, mentiría si no dijese que para mí fueron exactamente unas vacaciones. Y además creo que usted se puso las botas, porque
Sí, bueno, los jóvenes habían alistado todos, solamente quedaban los adolescentes, como era su caso. Ah, no, perdón, sí. Había interpretado mal lo de ponerse las botas, creía que te referías... No, no, pero que era usted muy solicitado por las mujeres abandonadas. Perdón, yo te tuteo, si yo no sé, es que a mí me resulta muy, muy difícil. Nos tuteamos, este nos tratamos de usted como entonces refiere. A mí me es más cómodo. No, es que te había entendido cuando has dicho lo de que se puso al bota, quería que decía que me puse al botas militares. En efecto, fui movilizado y al final de la guerra pues estuve movilizado y estuve de soldado en zona republicana. Pero lo que te dice ponerte al bota en el otro sentido, en el sentido figurado. Bueno, sí, también esto... siento decir que esto frivoliza un poco un acontecimiento que no es nada frívolo, pero yo pues exactamente me pasó también eso, que los adultos estaban en el frente y entonces pues los adolescentes éramos más solicitados en aquella época por las señoras que se quedaban en la retaguardia, ¿no? Bueno, pues digo, hablo de señora, hablo a nivel del mundo de las artistas, de las variedades, estábamos siempre metidos en los teatros y bueno, pues alternábamos mucho con las chicas de entonces, alternábamos los que teníamos 15 años entonces, 16 años al principio. ¿Sí? Usted efectivamente fue alistado. Sí, luego estuve en la 40 división de... ¿Un buen soldado o era más bien un guripator? Bueno, soldado, lamento decir que no he podido ser nunca y... Bien, no digo que me satisfaga esto, pero por lo menos tampoco me preocupa el que no haya sido un buen soldado. Yo no lamento en que no haya podido ser útil a nadie en este aspecto de la vida que es el servicio militar. Sí, yo era pues eso que tú dices, guripa, aunque guripa se dice por extensión a todos los soldados, lo hagan bien o lo hagan mal. Es el soldado novato, ¿no? El bisoño. Entonces, sí, pues tengo muchas anécdotas y muchas... ¿Pero se llevaba bien usted con sus oficiales o no? Bueno, sí, hombre, claro que me llevaba bien, lo que pasa es que me encontraba con unas extrañas relaciones de jefe a soldado que para mí resultaban extrañísimas. Por ejemplo, me acuerdo un día con un... No sé si se puede contar esto, que con un... Adelante. En una guerra de estas que uno ha tenido que hacer, estaba un día con un oficial y... oficial de carrera, un oficial de ingreso, y entonces pues estábamos en un puesto de avance ya, en un puesto de observación, estábamos los dos solos, y en un momento determinado pues sonó un enorme cuesco, que se sonó en aquello entre los dos, que naturalmente, aunque yo soy hombre dado a estas expansiones, no era mío en aquel momento. Y bueno, inmediatamente de oírse, me quedé estupefacto porque inmediatamente dijo, Berlanga, esto no se hace delante de un oficial, y delante de un jefe no se puede hacer, quedó usted arrestado. Y me arrestaron, tuve que ir llevando... dos cajas de municiones toda la noche, en primera paso, como arresto por aquella situación un poco escatológica. Sí. También, y como contraposición, creo que practicó usted la poesía y llegó a presentarse al premio Adonais. ¿Le queda a usted alguna vanidad en ese terreno? Yo picoteaba en casi todo. He pintado, yo empecé a pintar en Valencia, me gustaba pintar. Afortunadamente ahí inmediatamente me di cuenta de mis limitaciones, como en tantas otras cosas. Empecé a pintar con grandes pintores actuales, amigos que están ahora pintando, como Germán de Montpoz, Zamorano, incluso Bernardo Ballester, que está en televisión y que supongo que lo conocerán ustedes. Y entonces picoteé también la poesía y ahí sí que me permito decir que me queda la vanidad. Ahí no he renunciado, aunque mi poesía sea secreta, y no hermética, sino secreta, porque es poesía todavía de cajón, y supongo que se quedará para toda la vida en poesía de cajón. La única salida que hice fue la de presentarme a la Adonais. Me presenté, me acuerdo, le dije un día a Juan Antonio Bardén, estábamos en la escuela de cine, me voy a presentar a Adonais porque yo hago poesía y tal. Me dijo, ah, pues yo también me presento. Y él no había escrito ni un poema en su vida, lleva mucho tiempo. Y en día lo digo por el esfuerzo que representa y por la capacidad de trabajo y de creación que tiene Juan Antonio, que en 10 o 15 días escribió un libro entero de poemas. Y yo tenía el mío ya también escrito antes y nos presentamos los dos, naturalmente no fuimos ni nominados. Pero sigo teniendo la vanidad, la poesía, creo que tengo una sensibilidad poética para interpretar determinadas cosas de mi contemporaneidad y que bueno, que me gozo mucho de vez en cuando abriendo el cajón y reencontrándome con estas aventuras adolescentes. Luego parece que las cosas empezaron a encarrilarse. Acabó usted con la primera promoción, sus estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y ganó su primer premio por un guión dotado con 50.000 pesetas. ¿Ya sabía usted en todo lo que quería? ¿En cine o en la vida? Claro, no. ¿En cine y en la vida? Bueno, en cine sí que he hecho todo lo contrario de lo que quería. Yo, vamos, quería dirigir porque
en primer lugar, yo quería dirigir cine. En segundo lugar, dirigir cine entonces era a permanecer en un anonimato, que es lo que siempre, como me habéis dicho en la presentación, ha sido una característica mía, cosa que por desgracia no he cumplido porque soy relativamente conocido y aquí mismo, ahora en este momento, estoy también enfrente a mucha gente que me está grabando y que me va a llevar luego a estas situaciones para mí incomodísimas, decir, ah, es usted el señor Berlanga y todo esto, a mí esto me molesta mucho. Entonces yo quería ser director de cine y quería ser anónimo porque hasta entonces los directores de cine eran anónimos. Se sabía quién era Gary Cooper, pero no se sabía quién era Howard Hawks en aquel momento. Hoy en día casi se conoce más a Howard Hawks que a Gary Cooper. Pues, más la estrella. No sé si por desgracia, porque yo sigo creyendo que el cine es fascinación y la fascinación la da fundamentalmente el actor. Entonces, quería eso y además quería hacer un cine que no es el cine que he hecho. Por eso digo que entonces, respondiendo a la pregunta, no sabía exactamente lo que quería, porque yo quería hacer un cine, básicamente el cine del Indio Fernández, el cine que hacía entonces el Indio Fernández, que digamos un ruralismo poético, con unos ribetes sociales apenas esbozados. Y bueno, esa línea me gustaba, que no tiene nada que ver con este humor un poco esperpéntico que luego he hecho y al cual ahora desde luego estoy absoluta y totalmente adscrito. Lo que pasa, si me permite explicarle... ¡Degenerado! Más degenerado que tu hijo, porque tú tienes la culpa de todo con tu mal ejemplo. La colección. ¡Quieta! Eso, dispara aquí, al ojo que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Pero apunta bien, desgraciado, porque esto era una perdiz. No tienes ni huevos. No quiere tu hijo imitarte. Ser tan garañón y tan putero como tú. No. Coleccionar también sus conquistas. Eso es no. Pues mira. Mira lo que hago con las pollas. Miro. Ya no me digo yo. Sí. Adriana, lo doctor. Tranquilito, si no me le aire. Para quien sea, hombre. Cálmese. ¿Está contado? En aquel instituto coincidió usted con una persona a la que ha nombrado, Juan Antonio Bardem. Sí. Con él realizó su primera película, Esa pareja feliz, en 1951. Durante muchos años, Bardem y Berlanga constituyeron dos nombres indisociables al hablar del cine español. ¿Qué impresión le ha quedado a usted de aquella colaboración? La primera, tanto como a Juan Antonio le ha quedado también, es de que, dicen, colaboraron largos años y de aquella época y resulta que solo hicimos una película juntos. Entonces, por una película que hicimos solo juntos, ya nos convirtieron en aquel momento los hermanos Álvarez Quintero del cine español. Entonces, pues bueno, yo lo que sí me queda de esa colaboración es un recuerdo fabuloso porque, en definitiva, con esa colaboración salimos los dos al cine, nos arrojamos al ruedo, nos echamos al ruedo los dos y bueno, no, creo que nos servimos los dos, nos apoyamos mutuamente para que nuestra entrada luego fuese bastante positiva. Pero ideológicamente, ¿qué tal se llevaban? Porque creo que alguna vez llegaron a las manos. Bueno, entonces, no, ideológicamente somos distintos naturalmente y recuerdo cómo Juan Antonio con otros amigos comunes de él intentaban llevarme a su ideología, de la cual eran militantes, y entonces, pues, con toda la buena voluntad, hasta que se convencieron de que no había nada a hacer, pero me daban clases, sí, era comunista, pertenecía al comunismo, entonces, con un extraordinario amigo al cual adorábamos Juan Antonio y yo, y que desgraciadamente desapareció en un accidente, Cirilo Benítez, me daban unas lecciones de marxismo y yo pues aquello pues no me entraba con nada mundo y al final decidieron que era imposible, que era un alumno imposible y me dejaron libre en esta anarquía o en esta especie de estatus anarcoide que yo tengo. Entonces las discusiones que teníamos no eran ideológicas porque cada uno sabíamos la ideología, aparte de que yo pues tenía una ideología muy indefinida, era como te decía, pues tenía esta herencia que uno lleva siempre de un liberalismo que se transforma cuando te vas acercando a unos terrenos más creativos, se transforma siempre en un anarquismo, pero que vienen a ser similares en algunos momentos. Entonces, las diferencias eran, digamos, técnicas, eran de cine, de nuestra colaboración. Pero un día estuvimos a punto. Un día sí, bueno, nos agarramos, nos zarandeamos, pero la discusión no era nada ideológica, era para saber si acelerando, vamos, es decir, a base de cámara lenta acelerábamos la imagen,
si unas nubes, entonces se desarrollarían en unas nubes, al ponerlas a una velocidad excesiva, si se desarrollarían verticalmente o se extenderían, que era mi teoría. Y decía que sería una especie, que si unas nubes, la rueda fotograma y luego las aceleran, pues que aquellas nubes puede que tendría que ser nada más unos determinados estratos en una tarde muy determinada para que se convirtiesen en unas flechas volantes. Esa estúpida discusión la que nos hizo llevar casi a las manos, pero nada, yo la colaboración con Juan Antonio y él conmigo, y lo sé, el que lo dice eso, ha sido espléndida y la recordamos cuando nos encontramos siempre muy gratuito, y nos reímos mucho cuando recordamos también que fuimos las dos palmeras en un momento determinado de la historia del cine español. Tal vez usted haya sido uno de los directores españoles más castigados por la censura, a pesar de haber sido usted un hombre independiente políticamente. Pero siempre que recuerda aquellos incidentes, les encuentra un lado gracioso y hasta surrealista. ¿Realmente tenían ese aspecto? Sí, es absurdo que... Es absurdo, y esto lo notas luego, que a mí me diese... A mí es que me daba francamente ataques de risa cuando me venía la nota de censura en la que a lo mejor me habían destrozado una película. Me habían impedido por una temporada de ejercer una profesión de la que estaba además viviendo. Entonces siempre me ha dominado más, y esto lo siento, porque ya con una perspectiva más lejana y más histórica, te dabas cuenta de lo horroroso y de lo trágico que era esto, de que te impidiesen manifestarte y de que te impidiesen además trabajar durante una larga periodo de tiempo. Ahora, reconozco siempre que cuando la censura, las cosas que te decía la censura, los papeles que nos enviaban, las insinuaciones que te decían, tenían siempre una primera lectura, la inmediata, que era absolutamente surrealista, pero dentro de un surrealismo absolutamente jocoso también. Entonces, las cosas de censura, de que de repente te dijesen, no, ese señor, la Guardia Civil, lo tiene que matar, pero hombre, si es el protagonista y tiene que seguir viviendo, no, pero lo tiene que matar porque la benemérita no falla. Entonces, un tiro, pues entonces, ni que fuese el conde Teba, ¿verdad?, que fue el comentario de Manuel. Cosas de este tipo, pues te producían inmediatamente un ataque de risa, como todas estas, como es conocido todo el mundo, las censuras que se han hecho a otras películas célebres, como la de Mocambo y todas estas cosas, ¿no? Era una época en la que la crítica y las bromas no se encajaban bien, pero no solo en España. Los norteamericanos le dieron a usted más de un quebradero de cabeza con Bienvenido Mr. Mars. ¿Eso es cierto? Sí, también hubo... Bueno, quebraderos casi se lo llevaron ellos más que a mí, porque yo, Bienvenido Mr. Marshall, fue mi primer éxito, y éxito repentino, y con el éxito que tuvo también el triunfo del Festival de Cannes. Quebrado fue para ellos porque, primero, con la célebre anécdota, no, quizá esta menos conocida, de la pancarta en la Gran Vía, de el día que se estrenaba Bienvenido Mr. Marshall, fue el cambio de embajador de Estados Unidos en España. Llegaba un embajador nuevo en aquel momento. Todo este hombre, claro, cuando iba, atravesó la Gran Vía con su séquito, con su coche, se encontró con una pancarta que cruzaba parte a parte de la Gran Vía donde ponía Bienvenido Mr. Marshall, y cuando llegó al Pardo, pues una de sus primeras interpelaciones a Franco fue la de decir que por qué se le había hecho esta alusión, que había visto en la Gran Vía, que eso era intemperante y que era un insulto y tal, todo eso. Lo interpretó como una agresión, esta petición de llamarle Mr. Marshall a los amigos Bienvenido, cuando era un anuncio de la película. O sea que no había, nosotros no teníamos ni idea que aquel día se iba a cambiar de embajador. Luego vino lo de Cannes, lo del pobre Edward G. Robinson, que estaba de jurado, era un hombre que había sido muy perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas y tenía, por lo tanto, un gran terror y un gran miedo a hacer cualquier cosa que pudiese enconar a aquella situación que había pasado. Y entonces él que pidió y exigió que desapareciese la bandera americana del plano, pero no desapareció allí, no, lo consiguió allí, pero luego hay una copia a la que subsiste por ahí, creo, yo no las veo luego en mis películas, pero creo que la copia que queda de Bienvenido en este momento está la bandera, y así se debe haber pasado ahora en el ciclo este mío en los Estados Unidos, que se ha iniciado en la Universidad del Sur de California. Y bueno, la tercera cosa también de ellos fue lo del billete este que se hizo de propaganda también, unos dólares en que estaba Isber y Lolita Sevilla y Manolo Morán en las efigies en vez de Washington. Y entonces nos denunciaron, hubo una periodo, nos denunciaron como falsificadores de moneda en Cannes, y tuvimos que ir a una comisaría en el mismo Cannes. Todo esto eran mecanismos de defensa de ellos, que lo que no querían es que saliese la película, cosa que no acabo de entender, pues tampoco era una película como para que estuviese tanto. Y la demostración es que está aquí ahora, pues parece que les ha interesado mucho junto al Verdugo, y que es la que quieren comprar y exhibir por América. Tengo entendido que es usted un fetichista terrible. ¿Qué objetos tienen poder sobre usted? Bueno, en general que todos, casi todos. A mí el mundo del objeto me fascina mucho,
Quizá por eso que hablábamos antes de bueno, a mí me gusta mucho conformarme unas soledades en las que me distancio un poco de todos los demás seres que son similares a uno y me refugio en... me gusta refugiarme en unas soledades donde el objeto adquiere súbitamente un valor de compañero, un valor que se puede traducir, podríamos decir, en una necesidad, en una compulsión de ser acompañado por unos objetos que en definitiva te son mucho más fieles que los otros, ¿no? Entonces soy en efecto un fetichista total. Ahora, si quiere también que hablemos de lo que es la panoplia típica del fetichista ya a nivel sexual y a nivel todo eso, pues es un tema que si quieres... Ya lo trataremos luego. Pero hablando de fetichismo, usted sabe muy bien que hay directores de cine que tienen la costumbre o la manía o la superstición de introducir en todas sus películas un detalle muy personal. Por ejemplo, Hitchcock aparece un instante casi siempre fugazmente en sus películas. A Bertolucci siempre se le ve en fotografías utilizar el mismo sombrero durante los rodajes. Usted suele meter como sea en sus películas la palabra austrohúngaro. El último libro dedicado a usted se llama precisamente El último austrohúngaro. ¿A qué responde ese fetiche? En principio responde, como suelen responder todos los fetiches, a una, como decía antes, a una compulsión, a un instinto, a una decisión absolutamente de cadáver exquisito, o sea, surrealista. No tienes ninguna significación especial. Ahora, evidentemente, Papá Freud se la sacaría. ¿Pero por qué ese y no otro? Pues eso sí, lo que puedo hacer es por pura anécdota. Yo lo que pasa es que me di cuenta en mi segunda película que había aparecido la palabra austrohúngaro de una manera normal y natural, escrita dentro del contexto de la palabra en las dos películas. Y entonces, pues... Es como aquel que de repente se puede haber librado de un peligro en el momento que estaba abrazado o tocando unas gafas y luego quiera siempre llevar esas gafas. Entonces, como estas dos películas mías primeras pues funcionaron bastante bien, para mí por lo menos, y en aquella época y en aquel momento, pues la convertí esta palabra en palabra ya fetiche. Y entonces, a partir de entonces, ya se convirtió más que en un fetiche, en una superstición. Esto es verdaderamente lo que es una superstición. Yo necesito echar la sal en cada película mía con la palabra austrohúngaro. Entonces la pongo de una manera ya absolutamente absurda, metida con calzador. En algunos casos ha sido verdaderamente... Por ejemplo, me acuerdo ahora en Las Cuatro Verdades que estaba terminando el take de doblar el último take de la película, y el último take era el protagonista que se subía en un coche de muertos y arrancaba en una carretera solitaria de este páramo que es ahí Castilla, ¿no? Entonces no había ni diálogo ni había nada, era imposible. Y entonces alguien me dijo, no has metido la palabra austrohúngaro. Entonces fíjate que no tenía otra solución más que la posibilidad de meterla en ese take. Entonces lo que hice fue, pues como no había otra solución, que este protagonista, que era el actor este alemán, bueno, se me borran los nombres, todo. Que el protagonista cuando subía al coche muerto y arrancaba, al caballo le llamaba austrohúngaro y le decía, arre austrohúngaro. Entonces metí una... Así que me tocó de la forma tan absurda en que ya la meto en las películas. Maravillosa la serenidad de este anciano que ahora brinda por sus anfitriones. Ya están ahí. Pues sí, no estoy nada bien. Ahora que, como decía el otro, que me quiten lo bailao. Tenía usted que haberme conocido cuando la guerra... ¿La de África? No, la austrohúngara. Quería yo hablar un poco de actores. Uno de sus actores favoritos, con el que desde luego no creo que tuviese muchos problemas, era el desaparecido Pepe Isbert. También hay dos magníficos actores que siempre suelen aparecer en papeles secundarios. Son dos actores con los que usted ha trabajado mucho, Manuel Alessandre y Luis Cifes. Sí. Háblenos un poquito de ellos. Los tres que me han citado pues han sido tres constantes en mi cine. Bueno, dos de ellos lo siguen siendo todavía, porque todavía y afortunadamente están ahí muy pimpantes trabajando, son Manuel Alejandro y Luis Figes, pero hay muchos más actores que son constantes en mis películas y que son espléndidos, de los cuales, por ejemplo, también están todavía hoy en activo, y lo sabéis, José Luis López Vázquez, que para mí ha sido mi favorito desde la primera interpretación en cine de José Luis López Vázquez fue conmigo, y quizá la última también ha sido conmigo. Es decir, que llevamos una carrera prácticamente paralela. Está Agustín González, está Amparo Soler Leal, está María Luisa Ponte, de los que ahora viven, y de la época de Isbert no puedo dejar de hablar de Félix Fernández, sobre todo, que me llamaba a mí, yo le llamaba mi padre, porque ha sido un hombre que se volcó en apoyar, de
de Alberto Romea, en fin, de Nicolás Perchicó, de todos los grandes actores. Esos eran los que se llamaban en aquella época genéricos, que eran unos actores maravillosos porque aceptaban, les dabas un guión y había un papel de una página y no solo te lo hacían genialmente, sino que ellos sabían que era para hacer un papel de una página y lo aceptaban. Hoy en día tendríamos en nosotros unos actores genéricos fabulosos en este país si no fuese porque el actor genérico ahora no quiere ser genérico, quiere ser protagonista, y eso es lo que está estropeando un poco nuestro cine. ¿Y con las actrices cómo se lleva usted con las actrices? Bueno, actrices también te había dejado, mira, Quintillá, tantas otras que han trabajado esto. ¿Cómo me llevo con las actrices? Bueno, yo con la mujer en general me llevo mal. Yo soy un hombre fascinado por la mujer, pero al mismo tiempo con la considero un tirano, soy muy misógino, mi cine es misógino, mi cine creo que se nota que hay una misoginia en él, y entonces, pues, claro, para la mujer, para mí siempre más conflictiva, y con las actrices, pues quizá me haya llevado un poco, no digo peor con ella, un poco más de relación un poquito más tensas, entre otras cosas porque a mí me gusta, igual que me gusta con los hombres, miserabilizar a todo el mundo, me gusta la limita. Y claro, esa miserabilización física, por ejemplo, el actor la acepta, de que diga, no, no, quiero que salgas con una peluca espantosa, unos ojos así, vestido de esta forma horrible. En cambio, a la mujer es muy difícil convencerla, salvo cuando son actrices tan profesionales como María Amparo Soler Leal, que aceptó el salir con un ojo monstruoso y con un parche. Pero en definitiva, la mujer es más difícil y en ese sentido las relaciones han sido más tensas con las mujeres. Y siempre las ha sacado en segundo plano. Usted es un... bueno, eso ha sido una postilla tuya, no mía. Usted es un gran conocedor del erotismo. Tiene una de las mejores bibliotecas en esa materia y ha dirigido, y actualmente todavía dirige, la colección La Sonrisa Vertical de Tusquets Editores. Es usted también un conspicuo misógino, como acaba de definirse. Suele calificar a la mujer de ser superior y tiránico y de animal que desconozco, pero se niega al mismo tiempo a definirse como machista. ¿Cuál sería su relación ideal con una mujer? Por descontado, porque cuando uno dice eso, claramente se ve que nunca entraría dentro de la catalogación de machista. El machista es el que cree que la mujer es un ser inferior, yo lo considero un ser superior. Y es evidente que biológicamente es un ser muy superior al hombre. Esto está, es de manual. Lo que pasa es que yo le añado la calidad de tiranía, porque todo ser biológicamente superior a otro es tiránico con el otro, es depredador. Eso es, pero la superioridad es biológica solamente. Yo lo reduzco toda la biología. Usted empezó a colaborar con Rafael Azcona como guionista en la película Plácido, y actualmente creo que siguen encontrándose cada mañana para escribir sus guiones. Del tímido y discreto Azcona se sabe muy poco. Háblenos usted un poquito de él. A veces he llegado a decir, y podemos seguir diciendo, que Azcona no existe, que es un seudónimo mío, que es un intento. Esto a él le gustaría mucho, porque verdaderamente es un hombre al que, aparte de muchas otras admiraciones que tengo por él, quizá la más fuerte es la de cómo ha conseguido privatizar su vida, cómo ha conseguido liberarse de todas estas cosas como esta que estoy yo teniendo en este momento. Entonces, es un hombre que, bueno, podríamos decir que también es tímido. Yo lo que creo que es un hombre lucidísimo, que es de una lucidez tal que sabe que esto que por otro lado nos gusta casi todos o a muchos de sus contemporáneos, que es lo de estar solo, lo de no sentirse asediado, lo de no sentirse agredido, lo de no sentirse ni siquiera contactado por una serie de cosas que en definitiva puede que sean buenas para unas cosas, pero que son malas para otras, más directas y más íntimas y más, digamos, fulminantes. Él lo ha conseguido y entonces creo que, como digo, esto es una lucidez y no una timidez. Fuera de eso, pues la admiro también porque ha sido el hombre que a mí me ha hecho sobrevivir en este oficio también, y el que ha logrado que mis obras sean bastante respetadas. Yo creo que le tendría que dar casi el 90% del valor específico a que mis películas últimas tengan esta acogida que hayan podido tener, se la debo a Rafael Azcona. A pesar de la fama de vago que usted tiene, lo cierto es que guarda un montón de guiones escritos, muchos de ellos con Azcona precisamente, pero inéditos. ¿Por qué no se ruedan esos guiones? Supongo que porque sean muy malos. En efecto, he escrito muchos, los prohibieron la censura, otros han sido rechazados por los productores. En un principio a uno le entra el coraje y la vanidad de decir, ah, pues esto es espléndido. Porque ahora, si tanto la censura, pese a la zurda que decíamos antes que era la censura,
oficial, como la censura particular de los productores o como la censura más latente de la economía, porque también muchos guiones no los he podido hacer porque no se podían hacer, no porque ya el productor dijese que no, sino porque la infraestructura de la industria cinematográfica no los permitía. Entonces uno, modestamente, al final tenía que reconocer que esos productos están mal hechos, están mal confeccionados, que si uno lo hubiese confeccionado como se debe confeccionar, desde el momento que antes decía que yo pertenecía a una industria, si uno confecciona bien el producto y no ha podido salir y no ha podido venderse, es porque el que he fallado seguramente ha sido yo. Desde 1977 es usted presidente de la Filmoteca Nacional. Usted ha dicho que con lo que se gastaría en reparar un Mirage español tendría presupuesto para la Filmoteca durante 3 o 4 años. Y que además la labor de la Filmoteca tendría mucho más poder de disuasión ante un futuro conflicto que un avión de combate. ¿Realmente cree usted en ese poder educador del cine? Aunque sea brevemente. Bien, yo quiero matizar esto porque primero no he dicho con lo que cueste reparar, porque a lo mejor a un Mirage la reparación que tiene que hacer es un tornillo, se la afloja, entonces poco podríamos solucionar los problemas de la, ni siquiera con lo de que la Filmoteca, Mirage, es menos. No, bueno, en cambio había dicho que con lo que cuesta un Mirage se solucionarían los problemas del cine español, no de la Filmoteca, o sea que todavía voy más allá, porque las cifras del Mirage ahora en este momento las tengo olvidadas, pero son increíbles. Y siempre he dicho que como, claro, ya sé que esto es un pequeño guiño de ojo porque evidentemente es un sofisma, además de los peores, pero siempre he dicho que con ese Mirage que se cae, que siempre hay uno o dos que se caen, que no se comprasen, es el que se van a caer y que entonces eso se destinase al cine. Que no lo repusieran. No, lo reponerlo no lo reponen, no, me parece, pero lo van. Entonces, primero que he dicho eso, que era sobre el cine, y era referido al cine español. Y segundo, la segunda parte que dice que si creo que verdaderamente el cine es educacional. No, yo me limitaba a decir, y vuelvo a lo mismo, porque entonces estaría en contradicción, aunque mi espíritu siempre, como he dicho, es contradictorio, estaría en contradicción con lo que estoy diciendo, que lo único que tiene que hacer el cineasta es divertir y entretener. Entonces, esto de la educación de la gente y eso ahí no entra. Yo digo que se solucionan los problemas del cine español, pero entendiendo el cine como una empresa, una industria, que podríamos manufacturar más productos. Usted impartió clases en la Escuela Oficial de Cinematografía. ¿Le gustaría actualmente ocuparse de una nueva escuela de cine? He estado trabajando para ello. En el tiempo que he estado al frente de la Filmoteca, hemos logrado aquí, a base de unos trabajos bastante complicados y complejos, resucitar, por lo menos a nivel de boletín oficial, la escuela, el Instituto de Investigación y Experiencias Cinematográficas. Ahora, su desarrollo posterior, y ya no sé si voy a poder intervenir en él, no creo. Y bien, esto lo hacía, la participación mía en este, en volver a resucitar esta escuela, pues lo hacía porque creo que es útil la escuela de cine. Yo tengo unos grandes recuerdos de ella. También fue útil para mí el ser profesor, porque así aprendí algo que no lo aprendí cuando fui alumno. O sea, no, con esto no estoy metiendo con los profesores que tuve, sino que quiero decir que como profesor me veía obligado a leerme y a hacer cosas que no las había hecho como alumno. Aunque la verdad es que también, a nivel de anécdota, el otro día veía yo Plácido en la televisión, una vieja película mía, y yo, que he sido profesor de montaje en la escuela, no he visto en mi vida trozo peor montado a nivel de montaje, a nivel técnico, que la llegada de los expedicionarios, de los artistas expedicionarios a la pequeña población de, bueno, se rodó Manresa, que figura en la película esta. Yo no he visto en mi vida un trozo peor montado, entonces la gran humillación, vergüenza mío, que ya haya podido ser profesor de montaje. Pero en fin, creo que sí, que es útil una escuela de cine, entre otras cosas, y la fundamental porque congrega a todos los que tienen esta pasión. Son 400, sí, ¿no? Sí, pero pasa una cosa, me faltan 120 más para el total de la letra. No se preocupen, yo me encargo de lo de las ollas, pero por favor, denme una solución. Es Navidad, la familia, compréndanlo. No son fechas para que le embarguen a uno su herramienta de trabajo. Dele la 120, Rivas, pero ya lo sabe. Esta cena ha sido cocinada en ollas Cocinex. Dígalo todo pasto. Sí, señor, no faltaría más. ¡Hala, toma, hijo! Lleva esto al tío Julián, está en el banco, el de la calle Mayor. ¡Ya, señor! ¡Corre, hazte mucha prisa! Se le ha arreglado lo suyo, ¿eh? Sí, señor, todo solucionado. Ah, esos dos, que no se coman el pavo. La música y la está música... en la cantina. Ah, voy a poner un arriba. Venga. No, 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 al revés. Mentira. Sí. Así, así hace muy bonito. Hala, vamos. No, es...
por mi pasta. Pero pórtate bien, que esa mentira. ¿Usted las conoce? Sí. Yo sí. Serán unas pelanduscas. Ah, claro, es verdad, como son del cine. Ya distingo a tres estrellas de nuestro cine, al exilio actor Francisco Aguilera, al niño cantor Paquito Yepes, acompañados del apuesto galán Roberto Manizal. ¿Aquella no es Carmen Sevilla? Creo que sí. Se habrá teñido de rubio. ¿Cuándo cenamos? Paciencia, hijo. ¿Por qué guiña un ojo esa mujer? Quita, niño. Aparta. Oye, me parece que me está mirando. No te hagas ilusiones, es a mí. Tu nena no ve la nota, ¿eh? Cuidado. Gracias, gracias, gracias. Hola, Olmedo. Hola. Oiga, ¿dónde están las estrellas? ¿Qué estrellas? Las artistas de cine. ¿Dónde está Carmen Sevilla? No ha podido venir. Yo lo que quería era retratar a Carmen Sevilla con una olla cocinera. Bueno, ya lo arreglaremos, no se preocupe. Pero escuche. Tienes que comprender que las primeras figuras no se mueven de su casa. Ahí baja Lani, es mi novia. Y por último, Berlanga, ¿quiere usted darnos una opinión sincera y crítica del cine actual español? Es muy complejo esto, como sabéis todos, el problema actual del cine español. Además, estamos en un momento muy importante, posiblemente muy importante, en un momento bisagra en el que cualquier, por un lado, tendría que ser un augur. Yo no soy augur, no soy futurólogo, no sé cómo se puede desarrollar hacia el futuro. Estamos en un momento de esperanza, no solo por lo que está pasando con el cine español a nivel, digamos, administrativo, burocrático, con la ley que parece ser, yo no la he leído todavía a fondo y no la conozco, pero que parece ser que favorece la producción y sobre todo que va a contentar mucho a los productores y a los directores, soy yo. Pero digo, estamos en un momento coyuntural muy bueno para el cine español por lo que está pasando en cuanto a obras españolas y sobre todo por lo fundamental, que es que el público está yendo al cine español de nuevo. Se ha vuelto a producir ese fenómeno que hubo en los años 40 y en los años 30 de la comunión y de la ósmosis entre el espectador y el cine español. Esto para mí es lo más importante, que de 4 o 5 películas en la Gran Vía pueda haber ahora estén dando la misma taquilla o más que las películas extranjeras, las películas españolas, que están ahora en cartel y no hay ninguna mía. Esto me parece que es lo más prometedor. La ley quizá podrá apoyarlo. El hecho evidente es que existen en este momento unos creadores en España, que todo eso que se ha dicho de por parte de algunos, de que una vez con libertad en este país, que se había demostrado que era mentira, que todo lo que los realizadores que habían querido apoyar en las limitaciones que tenían por la censura y que ahora no sabían qué decir, esto ha sido una campaña absurda y estúpida porque se ha demostrado que los directores ahora saben lo que quieren decir. ¿Pero tiene usted el ojo puesto especialmente en algún nuevo realizador o no? No, todos. Yo creo en todos porque en este oficio yo creo, igual que, por ejemplo, a mí lo que me gustaría de la protección que fuese automática y que no se delimitase y no sé, a mí lo único que no me gusta son las clasificaciones, las S, X, religioso, no religioso, no debe haber, todos los géneros deben estar recogidos dentro de esta generosidad hacia hacer cine y todos los directores también. Yo creo que todo director, cuando empieza una película, no existe en esto que se quiere decir, este director no es respetable y este sí. Todo director cuando empieza una película cree que va a ganar el premio Cannes y cree al mismo tiempo que va a dar más dinero que ninguna otra. Entonces hacer esta dicotomía de que hay directores comerciales y directores intelectuales o culturales es mentira. Todos cuando estamos rodando una película creemos que estamos haciendo un plano maravilloso que va a ser el aplauso de toda la crítica del mundo y que se va a recibir y al mismo tiempo que la van a ver la película hasta en la última sala de Siberia. Vamos. Pues nada más por invitarte. Muchas gracias. Gracias, señor Berlanga, gracias, a no ser que quiera usted añadir algo, si no le dejo con nuestro cuestionario muy personal. Ya. Bueno, añadiría un mensaje personal de eso, aprovechar, ¿no? Como los niños que hacen con las pancartas que dicen, mamá, mándame dinero cuando la cae la ventana. No, es una broma. Yo he visto por ahí por la calle a veces maravillosas mujeres que me servirían no para mis vicios, sino para el cine. Entonces me gustaría mandar a todas las que las he conocido, que no me acuerdo ahora con detalle. Me acuerdo la última que vi que nos servía espléndidamente para un lanzamiento que tenemos que hacer ahora, una cosa. Era una chica el día de la manifestación de la Constitución que pasó delante del Carlos III con una enorme minifalda y que era justo la cara que estábamos buscando. Si ella se da cuenta oyendo esto que es ella, puede llamarme y buscarme. Pues muchas gracias. A vosotros. Luis García Berlanga, ¿tiene usted un alto concepto de sí mismo? Bueno, pasa de alto a bajo según la hora, el día o las mujeres que tenga delante. ¿Cuál es la obra humana que más admira?
la del Marqués de Sade. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? Pues dudo entre los museos o el Escaléctrix de Atocha. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? El pecar para mí no es un pecado. De no haber sido usted el director de cine Luis García Berlanga, ¿qué director hubiese querido ser? Bueno, pues el que más cobre, y ojalá el que más cobre sea Fellini. ¿Cuál es su sueño favorito? Uno en el que interviene Brissy Bardot, y perdón por lo arqueológico del sueño, en el que interviene Brissy Bardot vestida de novia y en el que uno participa activamente. ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Hay una que casi constante en la que yo tengo que decidir pasar una frontera que representa el salvar o no la vida y tengo que escoger entre unas tarjetas de colores y desgraciadamente el sueño es blanco y negro. Elija tres cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Groucho Marx, una señorita espléndida y yo mismo. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? A mí no me avergüenza ningún vicio, ni propio ni ajeno. Como, bueno, indagando y hurgando en alguna de las cosas que se consideran vicio, pues diría que el vicio de investigar. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? ¿Real o ficticio? Bueno, si es ficticio, con Gwendolyn, pero no la Gwendolyn de Julio Iglesias, sino la del dibujante americano Sean Willy. ¿Puede darnos tres buenas razones para vivir? Con una me sobra la curiosidad. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Reencarnarse, pues lo lógico es que en lo más contrario a uno mismo, es decir, si soy hombre en una mujer y si soy feo, pues en una mujer seductora. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Eso es difícil. Quizá una cama redonda con algunos colegas míos durante una verbena San Isidro. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Un amanecer y no digo por qué. Francamente, ¿daría usted su vida por algo? No. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Con cualquiera, pero que no sea epitafio. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Sí, aquí, en este momento, ahora. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Bueno, ya lo he dicho antes, la de la seducción. Señor Berlanga, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Para sobrevivir, pues haciendo gimnasia y ejercicios cotidianos de soledad. ¿Quiere usted formular un íntimo deseo? Desde el momento que es íntimo, no lo formulo, o mejor dicho, lo formulo y ustedes no saben cuál es.